¡Hola! Bueno, pues hoy os traigo un unboxing improvisado, que es un, unbox un unboxing de amistad de unas cosas que me ha enviado una amiga, y entonces, pues, he pensado: vamos a hacer un vídeo mmm, un poco para calcahueteis un poco si os apetece. Entonces he tapado la dirección, yo ya lo he visto, obviamente, pero vamos a sacarlo aquí para que no se vean las direcciones <laughs> y he alucinado mogollón. Ahora ya lo vamos a ver. A ver, esto me lo, envi me lo ha enviado Maika. Que os dejaré, pues, el canal. Eh, sus Instagrams. Eh, os, lo de os los dejaré eh, en el texto de, de este vídeo. Entonces, resulta que ella me iba a enviar de regalo. Eh, semillas de pensamiento. ¿Por qué? Pues porque a mí me encantan los pensamientos. Entonces siempre me veis que tengo pensamientos cultivados en el jardín, eh, por lo menos en las temporadas en las que toca pensamientos. Es decir, en invierno y primavera y ya mmm, una parte del verano, pero luego ya se secan. Lo que pasa es que aquí en España hay muy poca tradición de jardinería. Y entonces pues tienen muy poca variedad para comprar de pensamientos, y allí no, no lo que hay en los viveros no lo que hay los, en los viveros aquí no es lo mismo que hay allí en los garden Center. Entonces me envió semillas de pensamiento de regalo, pero es que me ha echado aquí un montón de cosas más. Muchas gracias por todo. Las semillas las voy a guardar y en cuanto que llegue ya el otoño, que yo vea que empieza a hacer frío, las planto ya dentro del invernadero. Porque eh, ahora no se puede sembrar. Aquí hace mucho calor todavía. Entonces yo creo que ya para octubre o noviembre las podré sembrar. Y yo ya empiezo a hacer mis semilleros. Fijaos. Esto es para ponerlo. Qué guay. Esto, no lo, esto aquí no lo hay en España. Esto viene de Gran Bretaña. Porque Maika vive en Gran Bretaña. ¿Vale? Fijaos lo que traen las semillas. Para ponerlo en el semillero. Es que es una alucine de verdad, ¿eh? Madre mía, qué especialización. Bueno, pues eso. Que esto viene de Gran Bretaña. Y además, no me han cobrado aduanas, que yo decía, tal y como están las cosas, igual luego me, me piden eh, aduanas, porque como Gran Bretaña ya no es de, de la Unión Europea, pero no, 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 no. Bueno, pues eso. Y luego esto, que yo soy intolerante al gluten y me han enviado chuches sin gluten. Lo que pasa es que también soy a la lactosa y esto lleva leche. Pero bueno, no pasa nada. Qué rico, es que a mí me encanta el chocolate. Además es que, sab ¿sabéis qué pasa? Que esto precisamente, este tipo de, de snack, me encanta. Pero vamos, que no puedo tomar leche de todas maneras, ¿eh? Pero qué rico, muchas gracias. Y esto me alucina. Bueno, hay una cartita también que eso está muy guay, ya la he leído. Y, y es como para recordar las cartas que, que nos enviábamos en los 90, que nos escribíamos en clase y tal. Que esto era muy típico aquí en este país eh, en los 90. Pero esto me ha alucinado un montón, fijaos. Un libro de colorear, que yo ya os he enseñado otras veces, eh, ha salido en algunos reels y tal. Eh, que tengo un montón de libros de colorear. De los cuatro elementos. ¡Qué guay! Ahí, a ver si lo puedo poner que se vea bien, porque es que. ¿Sabéis qué pasa? Eh, ¡Qué guay! Mira, Capricornio, lo he abierto por Capricornio. Me gusta. Este es el primero que tengo que colorear. Eh, que lo que estaba diciendo que con este, con el trípode que tengo, que en realidad es un palo selfie, pues me las tengo que ingeniar para ponerlo de la manera en que se, se pueda ver bien. Y tal. Qué bonito. Gracias. Fijaos el hombre verde. Qué bonito. Me encanta. Es muy guay. Gracias. Es súper guay. Y solo está de signo Capricornio. Qué casualidad. Mira una ala. Mira, mejor dicho, que sois muchos. Oh, ¿Sabéis que me encantan los dragones? Los dragones, las sirenas y los elfos. Me encantan. Sirenas. Claro, es que es de los cuatro elementos. Entonces, pues traen... Seres que tienen que ver con los cuatro elementos. Un fénix. Dragones. Se me pone un poco de voz de tontita. <laughs> bueno, pues muy bonito. Muchas gracias. Me ha gustado todo. Qué genial. Mil gracias. De verdad. Me ha gustado muchísimo. Y espero que os haya gustado a vosotros también este vídeo para entreteneros un rato y, bueno, pues cotillear un poco las cosas que me envían. Gracias por ver este vídeo. Chao.